De un hecho violento que acabó con la vida de un empresario generó temor en el concurrido sector del Parque de la 93 en el norte de la ciudad. Los videos que muestran el caso de sicariato son realmente impresionantes. 3 segundos bastaron para que el sicario entrara al lugar, le disparara a la víctima y saliera antes de que se cerrara la puerta del parqueadero. 7:27 de la mañana marca el reloj del parqueadero cuando la puerta comienza a abrirse. En el carro viajaba el empresario asesinado Roberto Franco. En menos de 30 segundos ocurre el crimen. La puerta abre lentamente. El vehículo acaba de ingresar y la víctima abre la puerta. Inmediatamente el sicario corre. Amenaza al conductor, que se percata y baja del carro, mientras por la espalda el delincuente acaba con la vida del empresario. Son apenas segundos, exactamente 3, desde que entra hasta que le dispara en varias oportunidades con una pistola con silenciador. Todo de una manera macabra, calculado. Tras matarlo, dispara al conductor, que apenas alcanza a reaccionar, corre y antes de que se cierre la puerta, escapa. 11 segundos exactamente desde que entra hasta que vuelve y sale. El conductor no alcanza a salir por la misma puerta, da la vuelta y es aparentemente el mismo hombre que afuera intenta dispararle al delincuente. Estos otros videos dan cuenta de la alteración del orden en el Parque de la 93, pues el sicario habría atravesado el lugar para llegar hasta la esquina en donde lo esperaba una moto. En este video el sicario se observa subiendo al automotor, pero esta no arranca. En vista de las fallas, se baja y sube a otra moto que estaba parqueada en el lugar, mientras el otro delincuente es perseguido por una escolta que estaba en el lugar. En medio de esta persecución, comensales en restaurantes del sector entraban en pánico por la balacera en la calle. Una persona desde una ventana también grababa lo que ocurría en la calle 93 con carrera 13. En el lugar, las autoridades lograron la captura de uno de los delincuentes que resultó herido en el cruce de disparos. Se trataría de este hombre, al que llevaron después a un centro médico. Y además las autoridades dijeron que Roberto Franco, el empresario que fue asesinado, estaba haciendo auditorías privadas y que habría encontrado irregularidades en algunas de esas auditorías, resultados que entregaba justamente ayer cuando fue asesinado. Estaremos muy atentos, por supuesto, al desarrollo de este caso.